Aquí sí nos cuento. ¿Qué onda? Bienvenidos de nuevo. Andamos todavía dormidos porque son las 6:30, las 7 de la mañana. Acabamos de llegar. Como ven, todavía está la neblina a todo lo que da. Y se supone que vamos a bajar hasta abajo. Hoy vengo acompañado con mi camarógrafo estrella. Entonces vamos a tratar de llegar hasta abajo. Si no, hasta la mitad. Y luego vamos a subir por las vías. Y pues le vamos a ir enseñando todo el recorrido para que conozcan más o menos cómo está aquí, a ver si luego se animan a venir. Entonces pues vamos de una vez antes de que salga el sol. Miren, no, ahí se ve. Vamos en la vuelta 5 apenas. Creo que tenemos que llegar a la 33. No mames. Güey, no mames. 5 vueltas y ya llevo 7 caídas. Otra cruz. Roberto Pérez Osorio. Se cayó y se murió en su primer día. Esta parte está en pinche empinada. Ya llegamos al mirador, que es exactamente la mitad, se supone, de la barranca. Todavía tendríamos que llegar hasta allá para presumir que la completamos. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos hasta abajo o te quieres regresar de aquí? No, vamos hasta abajo. Ay, ya madre. Venimos a triunfar. Decidimos que vamos a bajar completo, a ver si no nos arrepentimos de poco tiempo, pero... Vamos a llegar a esa madre, ¿cómo se llama? ¿Ese es el mar? Ríos. Ríos, es que nunca he visto uno. Entonces vamos a ir hasta el río y a ver si encontramos el pueblo que tanto dicen que había antes ahí. Y a ver si llegamos. Y venimos por el camino que casualmente todos agarran por el otro y nadie viene por acá. Entonces, o sea que si morimos, vamos a morir solos, nadie nos va a poder rescatar. Voy a morir haciendo lo que me gusta, morir. Y lo mejor, estamos hasta abajo, totalmente abajo, estamos rodeados. Este es el famoso río de abajo de, bueno, no sé si se llama así, pero es el río que está hasta abajo de la barranca de Huentitán. Tengo entendido que es la falla de San Andrés, bueno, es parte de la falla de San Andrés. La verdad no sé cómo funciona, pero lo leí en internet. Todos sabemos que lo que lees en internet es cierto, entonces me imagino que es verdad. Está impresionante. Les voy a mostrar una de las razones por las cuales me caga la gente. Porque no puede ser que en un área tan refundida esté lleno de basura, pero no es normal, no es basura normal, como vas, cada que vas a un bosque, a una barranca, lo que sea, ves basura de la puta gente en puerca. Pero esta basura se ve que es gente, es, todo esto viene de arriba. Esto es lo que tira la gente en su casa, o sea, toda la gente que vive aquí en Huentitán. Y está asquerosamente lleno. No hay un solo lugar que no tenga basura en todo esto. A lo mejor no se alcanza a ver en el video, pero está asquerosamente lleno de basura. Ahora sí, ya llegamos a la atracción principal. Imagino que es lo único que hay. Chéquenlo. Está muy perrón. Y pues, vamos a subirlo. Es todo lo que hay que hacer. Es que ya llegamos a la parte fácil, lo que es bajar. El pedo, lo que considero, va a ser la subida. Exacto. Vamos a subir por las vías. Sí. Y no pasa de que nos tengamos que detener un momento. Digo, para la gente que a lo mejor no está acostumbrada a hacer ejercicio, lo único que tiene que hacer es detenerse, hacerse un lado para que pase la más gente y ya. Y volver a subir, aunque tardes más, pero igual, digo, algún día lo vas a hacer. Tienes que subir. Tienes que subir porque tienes que subir. Entonces vamos a ir para allá a ver qué pedo. Sí, más bien como en todo, nada más es como para venir a tomarse muchas fotos, subir a Instagram. Que por cierto, síganme en mi club de nutrición. Como han visto, ya estoy... ¿Eres coach? Soy coach de nutrición. Antes yo era gordo y prieto. Ahora solo soy gordo. Thank you.
Ya encontramos la entrada a la cascada y vamos a ir a ver qué pedo. Ya conquistamos, bueno, no la conquistamos completa, pero casi. No sé si se alcanza a ver completo. ¡Tú puedes, chiquitín! Encontramos una casita. ¿Vivirá alguien aquí? Verga, ¿tú qué sabes? Mira, hay un colchón. ¿Quieres decir que alguien? ¿Quieres decir que alguien? ¡Qué asco! ¡Cabrones! ¡Mi casa! Este es el maldito pueblo que tanto nos estaban hablando. Tres casas en hilera, abandonadas totalmente. Encontramos el santo grial. Está ahí un perrón. Ah, qué chidos pajarillos. Ay, ahí con bebé Peña, mira. Apuntándoles a la verga. Mira. Miren, por eso no sirve andar de habladores. Porque está bien chida esta madre. Un chingo de casas abandonadas. Y al parecer aquí trabaja gente también. Hay unos perritos y todo el pedo. Y sí hay casas, sí es literal un pueblito. Ah, entonces no nos habían echado mentiras, sí había como un pueblito, pero. Yo imaginaba. Sí, yo venía por unos churros, unas banderillas, pero no hay nada. Listo. Estas son las famosas vías que he hablado desde que empezó el video. Llegamos a la primera subida. Esta subida está muy empinada. No es la más empinada, pero está muy empinada. Todo lo que hemos recorrido. A la madre, ya están los buitres rondando. ¿Sabe que se habrá muerto algún animal aquí? ¡A la verga! El Mario ya se rindió, ya de plano. Se va a subir por la barranca normal, que igual está bien pesada. Entonces de aquí te puedes ir por la barranca normal por donde bajamos o puedes seguir por ese martirio. Aquí vengo con Ulises, me lo topé. Y viene al mismo paso que yo, venimos igual de bien. No tan jodidos, bien. Un consejo que yo tengo es que se tomen como checkpoints. Regularmente yo escojo como una sombra y es lo que me limito para llegar a la sombra y ahí descanso. Y así me voy. Trataré de irme con una mano a ver si pueden ver un poco la inclinación. Yo siento que en el celular no se ve como lo vemos nosotros. Esta parte ya es una escalera literal. Y está caliente. La magnitud. No, está muy empinado, hay mucho sol. Sí, bueno. El perro sol. Güey, pero ya avanzamos un buen. Vamos a sentar en ese hoyo. Este tubo. Pero pues ya subimos. Si está un poco pesado, yo recomendaría venir en la mañana.
venir con agua y si es posible traerte un sándwich o unos cacahuates o algo que tenga un poco de energía, porque sí, de repente, sí son varios kilómetros y sí sentí como la cabeza medio mareada. Y pues ya, a dormir todo el día. Y gracias a Ulises, se vino conmigo en todo el camino. Va. Ahí vienen quien ya llegó. Quiero hablarle a toda la comunidad obesa. No lo intenté, güey. Por más fitness que se sienta. Ríndanse, más... ríndanse. Ríndanse. O sea, quédense gordos, güey. Es lo mejor. Está muy chido el recorrido. Bajas, ves los dos puentes que cruzamos. El pueblito que no sé si sea pueblo de verdad. Y todo ahí es risas y alegría. Pero subes, empiezas a subir. Hasta yo quería llorar. Ya no podía, ya no me reía, ya no era gracioso. No, era quererse morir, güey. Sí, sí, es morir. Llegó una parte donde ya dejamos de las vías y ya me vine solo y hice una hora. O sea, no, está muy cabrón. Vamos, estoy orgulloso. Ya está, nos vemos en el próximo.